Comentaristas, les saluda Carlos Martínez y a mi lado está Julio Maldonado, Maldini. Pero partidazo, Carlos, e impresionante va a ser el partido, seguro, estoy emocionadísimo. ¿Y tú cómo ves este partido, Julio? Sí, un partido abierto con alternativas, tengo la sensación de que se decidirá en pequeños detalles, seguro. Las aficiones están pletóricas, comienza este choque que tanta expectación ha generado. Sané. Müller. Tiene más espacio por la banda. Obtiene un saque de banda muy dentro del campo contrario. Desde ahí, quita libre directo en una zona comprometida. Libre directo en una zona peligrosa. Y lo intenta ahora. La aguanta el portero. Lewandowski. Pierden la posesión de la pelota. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Thiago Silva. El canterbero sin problemas. Enrique Sola. Debe colgar el balón al área. Gran corte y se lanza al ataque. Extraordinaria intervención del portero. Queda poco para coger el camino de los vestuarios y el empate ondea en el marcador. Puede buscar a un compañero dentro del área. ¡Disparo! Vete a calibrar el punto de mira, chico. A veces merece la pena sacrificar la precisión a cambio de lo sorprendente que resulta un disparo al primer toque. Esta vez no le ha salido bien. Enrique Sola. ¡Se dispone a marcar! ¡Prueba suerte! El silbato del árbitro señala al final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Bueno, la verdad es que pueden considerarse afortunados con este resultado, ¿eh? Yo creo que el entrenador les dirá que abran más el campo y usen... El árbitro indica el comienzo de la segunda parte.
Es evidente que ha faltado acierto de cara al gol en la primera mitad, pero yo confío en que a partir de ahora veamos goles. Müller. Lukaku. Nueva suerte desde ahí. El portero tan pancho. Esa se iba lejos del palo izquierdo. Nadie esperaba que chutara desde tan lejos. Si llega a apuntar mejor. Lewandowski. Debe colgar el balón al área. Saca un buen disparo. Está pidiendo falta, pero no ha pitado. Se han salvado, pero hay otra. Una fantástica definición para una jugada sublime. Y ha ganado la partida al portero. La pelota ha salido rechazada y ahí lo ves. El delantero ha reaccionado con calma para enviar la pelota al fondo de la... Desde ahí es el sitio para poner un centro. Señaló tiro libre. Oportunidad clara para marcar. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Puede ser su mejor ocasión para igualar el marcador. Una defensa muy atenta. Buen desplazamiento y con mucha velocidad. La eleva con un toque. ¡Acertó! ¡Gol! Abren ya un hueco importante. Vaya, resta, pero eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. En apenas unos instantes. Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro. Puede buscar a un compañero dentro del área. ¡Estás en el área! Desde ahí le pega. Un poquito desviado, cerca del palo derecho. Ha visto hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo le ha faltado un poquito más de puntería. Müller. La jugada acaba sin resultado. Sané. ¡Cómo despejó! Y en el cartel luminoso, dos minutos más. Buena apertura a la incorporación en el lateral. Continúan con el balón. Desde ahí la pueden liar. Todavía siguen atacando. Será saque de esquina. El portero la despejó. Desde aquí puede llegarla de verdad. Pitó el árbitro. Termina el partido. Incluso muchos de sus hinchas daban el partido por perdido de antemano ya. Así que así es prácticamente imposible dar la sorpresa.